Pues hoy vamos a cazar aquí en los montes de Toledo con nuestros amigos Antonio y José. Y vamos a ver, así intentamos cazar dos muflones, que vamos detrás de ellos. Dos muflones, tenemos un abanico abierto, desde bronce, puede ser entre bronce y plata, y a lo mejor representativo. Y vamos a ver si tenemos suerte y somos capaces de hacerlo en el día, que vienen de bastante lejos, y a ver si hay suerte. A ver, ¿qué expectativas tenéis? Bueno, buena la finca. Aquí la finca y tal. Y... la finca muy bonita y a ver si hay suerte. Yo, vamos, las expectativas vuestras, no lo conocéis todavía, pero las nuestras son bastante buenas. Y yo creo que sí que vamos a ser capaces de hoy, de cazar dos muflones buenos de lo que vamos buscando. A ver si tenemos suerte. Si hay suerte. ¿Te gusta la finca también o qué? Sí, sí, está muy bien. Aquí en los Montes de Toledo, es una finca que hemos rececheado durante bastante tiempo. Hemos estado un tiempo sin venir y ahora hemos vuelto otra vez. Y bueno, y tenemos expectativas, aquí hay bastantes animales, lo que pasa es que no son fáciles, ya lo iréis comprobando, claro, sobre la marcha, que esto no es un corral, lo iremos viendo. O sea, bueno, pues nada, luego ya veremos el resultado, a ver si somos capaces de hacer hoy la cacería. Pues muchísimas gracias por confiar en nosotros y a ver si se da el día bien, ¿vale? Venga. Pues venga, vamos a ello. Venga. No se perdió en la guerra Cuba. Que vinieron cantando. Bueno, pues hemos tirado ahora mismo un muflón. Y se ha ido el tiro un poco alto. Y no le hemos dado. Lo hemos visto claramente con los prismáticos. Que no le hemos dado. Estaba a 145 metros. Y se ha ido un poquito alto. Una pena porque estaba bastante bien el animal. Pero bueno, cosas que pasan. Alto y le hemos fallado. Se ha visto claramente con los prismáticos, tres personas que estábamos mirando con los prismáticos, lo hemos visto, o sea que no hay duda. Nada, vamos a seguir a ver si somos capaces de dar con otro. Ese era bueno, era un muflón bueno, pero eso, cosas que pasan. Vamos a seguir a ver. Y es que
¿Qué he fallado? Anda, que he fallado. Si es que el puto rifle. Me cago en mis cojones. El puto rifle. Me cago en el rifle. Me cago en el rifle de los cojones. Ay, qué llamado rifle. Si lo hice el torete, que no suelo fallar. Bueno, pues después de toda la mañana que llevamos de mala suerte, por fin hemos abatido un muflón. Todavía no hemos ido a verle, pero creo que es muy, muy bueno lo que vamos buscando. Sí. Enhorabuena. Muchas gracias. Ya se te ha quitado ya los nervios. Ya era hora, ya era. Aquí mi amigo Antonio muy nervioso, macho, porque joder, se complicaba la cosa. Y bueno, pues de momento yo creo que hemos matado un muflón muy, muy bueno. Vamos a verle ahora mismo, como os digo, no le hemos llegado todavía. Le acabamos de tirar ahora mismo. Y nada, y ahora vamos a por el otro para nuestro amigo José. Venga, o sea que vamos al lío, vamos al lío, vamos a verle y nos ponemos en marcha, que rápido se hace de noche. Venga, venga, a por ello. Venga, enhorabuena, bueno, macho. Muchas gracias. De verdad, me alegro un montón. Venga. Y le tiene, joder, macho. Vaya muflón guapo, madre mía de mi vida. Cógela ahí. Bueno, 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 bueno. Madre mía. ¿Eh? Joder, tío. Espera, ¿qué pasa acá? Hostia. Y no está roto. Nada, nada, nada. Perfecto, macho. Joder, mira que no. ¿Te gusta? Muy bonito, muy bonito. Madre mía. Sí, 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 sí. Codilla. En su sitio. ¿Eh? Espectacular, macho. Codilla, Antonio. Joder, perfecto. Además está totalmente entero, no estaba desconchado por ningún lado. La de los dientes, a ver cómo tira.
¿A qué? ¿Ven aquí? Es muy viejo. Bueno, bueno, pues enhorabuena, tío. Muchas joder. Gracias. Enhorabuena de verdad, ¿verdad? Es un muflón espectacular. Ha costado. Ha costado, pero ha merecido la pena, ¿ves? Sí. Cuando se compone la cosa complicada, al final luego la recompensa es más grande y da más alegría. Sí. Porque sí. Si es muy fácil, muy fácil. No tiene gracia. No tiene gracia, ¿sabes? Está costado. Esto de corra no tiene nada, ¿eh? No. Vaya día. Menudo día. Bueno. Venga. Pues ya está. Por fin hemos conseguido el animal que buscábamos. Tiene su barbilla y todo, José. Tiene su barbilla. Todavía no hace mucho frío, pero tiene su barbita, sí. Pues ya está. Venga. Enhorabuena, familia. Venga. Gracias. Enhorabuena a ti también. Bueno, pues ya está. Bueno, objetivo cumplido. Íbamos buscando un muflón que en esta ocasión le tocaba tirar a nuestro amigo José y se nos ha cruzado este animal que creo que iba buscando para Antonio y en un cambio rápido de estrategia le hemos hecho una entrada muy bonita y aquí está el animal que nos ha costado un montón cazarlo porque menuda mañana llevamos y al final por fin lo hemos cazado, macho. Gracias. Enhorabuena, Antonio. Muchas gracias. ¿Y qué te parece el animal? Y el lance y todo, precioso, muy bonito, ¿no? Muy bonito, muy bonito. Muy bonito. Después la mañana que llevábamos, se nos ha torcido la mañana un poco, se nos ha complicado, pero al final, mira, a lo que cuesta, luego al final sale mejor, macho. Sí, señor. Lo que si llegas y, bueno, hay veces que sí, surge la ocasión, hay que aprovecharla, pero hoy se nos ha complicado y mira, al final, y nada, pues dime qué te ha parecido, y ahora ya vamos a por el de José. Que muy bonito, que ahora hay que ir a por el de José y ya está. La tirado, se ha quedado el animal en el sitio, ni se ha enterado el animal. Que perfecto todo, perfecto. La organización, el guarda es excepcional y la finca es maravillosa. Pues nada, pues objetivo cumplido como os digo de momento y nos queda uno de José que ahora vamos a ponerle a ver si somos capaces de hacerlo esta tarde, que nos queda todavía un rato. O sea que bueno, pues nada, a por ello. José, te toca. Venga, máquina. Venga. Enhorabuena, vamos. Antonio. Venga, muchas gracias. Pues ya está, vale. Chavales. Venga. Venga. Vamos a por él. Al final no hemos sido capaces de abatir el muflón que íbamos buscando para nuestro amigo José. Hemos tenido varios muflones, pero no es lo que íbamos buscando. O sea que nada, ya se ha hecho de noche y lo vamos a dejar ya, evidentemente, claro. Y ya mañana volvemos a retomar el tema. A ver si tenemos suerte, José. A ver si mañana hay más suerte. Uh-huh. Que mañana yo creo que hemos visto bastante muflones buenos, sí, que sí. Pero no nos han dejado hacer la entrada. Uh-huh. Y lo que, justo al revés, lo que no íbamos buscando, pues sí. O sea que siempre pasa lo mismo. O sea que mañana yo creo que sí. Antes del mediodía, si Dios quiere y el tiempo nos va a acompañar, tendremos suerte. ¿Vale, José? Vale, pues gracias. Nada, pues muchas gracias a ti y ya mañana nos vemos otra vez. Vale. Volvemos al Tajo, ¿vale? Vale, venga, pues ya está.
Ahora. Dios. Se va a mover. Míralo. Tírale. Ahora. Voy ahí. Hostia, tío. Voy ahí. Hostia, tío. ¿Qué cojones tiene? ¿Qué tiro? ¿Qué tiro? Y se te iba a salir el corazón ahí. Tu polla ahí. Relájate. ¿Qué has tenido que pasar las putas ahí? No, vea. Cuéntame. Antonio, dile. Madre mía. Ya voy, estoy viendo por si salía por algún lado. Antonio, vigila. Okay. Media hora ahí, papá. Enhorabuena, tío. Enhorabuena, macho. Joder, qué tiro. 218 metros me parece que había. Sí. Uf, qué tiro. Espectacular. Cuéntanos algo, Antonio. Sí, señor. Joder, pues nada, hemos estado aquí por más de media hora controlando un muflón que le tenemos enfrente, que es justo lo que vamos buscando, después de 2 días, y el animal no se movía, estaba de frente, y justo un tiro muy difícil, a 218 metros creo que marcaba, y hemos estado esperando hasta que se moviera, se ha movido, yo creía que se nos iba, pues se ha movido de piedra en piedra, y digo, tírale, y justo ahí, le ha dado un tiro, certero, espectacular, enhorabuena, macho. Ha merecido la pena. Sí, espera. Y estás con vosotros, maestro. Pues vamos a esperar un poquito y ahora vamos a verle al animal. Pues ya está. Creo que objetivo cumplido. El tío, yo creo que nos estaba mirando, sabía que había algo, pero no estaba seguro. También, ya estaba ya que no podía. Tú ya no podías más, ya te estaba viendo. Mira que me tiraste una hora, ¿no? Cuando estaba en la espera. Hemos estado. No, pero es que no es lo mismo. No es lo mismo estar de espera, a ver si entra algo que estar viéndolo, ¿sabes? No es lo mismo. Y demasiado el animal lo que han dado, macho. Uf. Es que son más duros que muy duro, tú no te haces una idea. Mira, como digo yo, que los ciervos son grandes, pero es que es más duro. El bicho más duro que hay es este. Bueno, pues nada, por fin, objetivo cumplido. Nos ha costado un montón abatir este animal, que estuvimos ayer detrás de ellos y no fuimos capaces de ponernos a tiro. Y hoy por fin lo hemos conseguido. Un animal bastante bueno, muy bonito. Está totalmente intacto, no tiene nada roto. Y precioso. Para mí me parece un animal precioso. Y nos ha costado un tiro muy largo a 218 metros, que ha tirado aquí mi amigo José. Que ha sido un tiro bastante... Se anda un poquito el animal, porque estos animales son muy duros. Pero bueno, al final hemos pisteado un poco y hemos dado con él. Y nada, pues yo creo que la verdad que hemos cumplido el objetivo. El fin de semana.
¿Qué tal? ¿Te gusta el animal? Sí, muy bien, está muy guapo. Un animal muy bonito, muy guapo. Más o menos lo que vamos buscando. Y bueno, ya he visto que aquí cuesta. Sí, sí, cuesta. Aquí no hay... ¿Habéis sufrido vuestras propias carnes lo que cuesta aquí, que no es un corral, como se suele decir habitualmente? Y bueno, no es un corral, no. Como mucha gente dice. Sí, como mucha gente dice y mucha gente habla de las fincas cerradas. Claro, hay fincas cerradas y fincas cerradas, claro. Evidentemente. Hay corrales y otros que no. Cada uno que haga lo que pueda. Nosotros intentamos, pues eso, que... Hay veces que, claro, hay veces que se da bien y se mata a primera hora, y otros días, pues mira, el segundo día, ya casi las 11 de la mañana que son, a las 11 que son, pues mira, lo hemos conseguido. Y ya está, objetivo cumplido, y nada, espero que estéis contentos, tú y Antonio, por el fin de semana. Y nada, muchísimas gracias por confiar en nosotros. Igualmente. Y nada, pues ya está, eso es lo que hay. Objetivo cumplido, como digo.